Realmente, esta es una decisión apresurada, inoportuna de la presidenta, ¿no? Porque para el seguro manejarlo, que es una entidad sumamente alta, muy sensible, y que cubre un 20% de la población, debería tener, como tú señalas, meritocracia, ¿no? Deben opinar las Exitosa. instituciones gremiales, los profesionales, y que sea una carrera en la cual conozca el seguro, actúe directamente y no gente de fuera, ¿no? Uno puede tener muchas capacidades, lo que fuere, pero si no conoces el sector, realmente hasta que comiences a conocer ya te van a pedir el cambio, porque hay problemas de abastecimiento, hay problemas de corrupción, hay problemas de déficit de profesionales. Entonces, realmente es una improvisación que lamentamos que la presidenta actúe de esa forma, ¿no?